evidentemente el gobierno ha encarado después del domingo una estrategia de aliviar la situación, diría, el shock los mercados del día lunes, que nos han preocupado a todos, porque el mundo productivo también está preocupado por esto, hace que se hayan adoptado medidas, las primeras anunciadas el día martes, que llevan con la moratoria, etcétera, alivio a las pymes y a las economías regionales, y ahora con el tema de la rebaja o la desaparición, habrá que ver el punto del IVA. Hemos dicho muchas veces, 40% de impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre los alimentos siempre nos pareció altísimo, y 50% sobre las bebidas, media botella de agua mineral en impuesto. Entonces, ahora, lo que le hemos dicho al ministro, avalando la intención, fundamentalmente, es que hay que instrumentarlo de forma tal que llegue al consumidor, que no se quede en el camino. El consumo está retraído, con ello la producción está dañada, y el consumidor y la sociedad en su conjunto tiene necesidades complejas con inflación y devaluación, ¿no? Pensar en una estrategia donde se conjugue en la apertura de mercados que se ha hecho con, evidentemente, este aspecto impositivo, que hay que seguir mirando en otros aspectos también, los costos logísticos, los costos laborales no salariales, el acceso a líneas de crédito, sobre todo para las pymes regionales, que les permitan tener capital de trabajo para producir más. Bueno, todo esto, y del otro lado, incentivar o estimular el consumo, constituyen puntos centrales de lo que es una agenda para la industria de alimentos. Y esto ha sido planteado. Le quiero aclarar que este tema que ahora se está hablando del tema IVA sobre alimentos, o el tema de disminución del impacto impositivo sobre el precio de los alimentos, fue planteado ya en la campaña de 2015. Se lo acercamos a los candidatos. Obviamente tenía complejidades de instrumentación. Hoy la tecnología y la economía digital hace más fácil ciertos procesos. Esperemos que se encuentre, vuelvo a decir, que lo importante de esto es que llegue al consumidor. Con respecto a la ley de abastecimiento, no escapará a la memoria de ustedes que tanto la Unión Industrial como el Grupo de los Seis en su conjunto, en su momento, cuestionamos claramente la ley de abastecimiento. Como bien ha dicho el ministro, creemos que hay otros instrumentos que él ha mencionado, ley de defensa de competencia del consumidor, que garantizan o pueden garantizar la transparencia. Con respecto al tema remarcaciones, evidentemente el impacto de la devaluación no es uniforme, porque uno no se traslada automáticamente, sino que depende de la proporción de insumo importado que pueda tener o de valor de los, por ejemplo, el trigo es un commodity, las hojas son commodities, tienen valor dolarizado. Y este es el impacto, y por ende no se hace ni se traslada en la misma proporción, y como bien ha señalado el ministro y comparto plenamente, y teniendo en cuenta que el mercado estamos produciendo en proporciones del 50 al 60% de utilización de la capacidad instalada, tampoco se traslada por decisión empresaria de cada empresa, muchas veces automáticamente, sino que se hace gradualmente a los efectos de que el mercado pueda absorberlo, porque en definitiva uno produce para que el mercado consuma, no para que no consuma.